Thank you.
Y el micrófono, apa. Ey, 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 ¿cómo andan? ¿Cómo andan? ¿Cómo están? Buenas noches, ¿me escuchan? Si me oigo o no me oigo. Está muy fuerte la música, ¿verdad? Ya le bajé un poquito. Ustedes me dicen si ya está más mejor o está peor. ¿Qué onda, Frank? Yo tampoco. Pero la verdad es que ya no aguanto las ganas de ensamblar de nuevo el Gherkin. Así que tengo que hacerlo ya. Bato de harina, ¿cómo estás? Jorge, did you dare? Buenas noches. Kawama, ¿cómo estás? Kawama, que es mod de todos menos mío. ¿Quién sabe por qué? Yo digo que le caigo mal. Me imagino. ¿Cómo estás, Kawama? César, pues. Tengo que ganarme el mod. Yo digo que tú ya eres así como... Más bien deberías de reclamar por qué no lo tienes. ¿Cómo es posible que haya un stream del que no seas mod? Coquelox, ¿cómo estás? No, temprano, todavía no hemos hecho nada. Apenas estoy aquí saludando a la gente. Con mucho gusto. Estoy muy contento de saludarlos. Ya tenía más de una semana
Yo digo, más de una semana sin hacer stream. Esto va para largo, sí. Sí, sáquense su cafecito, sus galletitas o su bebida de su preferencia. Yo sí puedo ser tu mod. Pues yo digo que sí. Yo digo que sí puedes. Bueno, lo bueno es que son poquitos Holy Panda, es un Gherkin, son 30, entonces. Ah, ¿es el stream del Arki? Mi jefe se durmió en el cuarto donde tengo la PC y ya me sacó. Eso no está cool. ¿Cómo que ya te sacó? No hay dónde acomodar el cable de los audífonos. Qué mala onda, qué mala onda. Lo sacó por tener navies. Como el chavo que no se explica por qué. ¿Por qué nos gustan los? ¿Cómo se llama? Los Jades. Oigan, ¿está inestable el stream o está bien? Yo aquí en OBS tengo verde. Que está bien, pero en Twitch me está diciendo que está inestable. Entonces por eso pregunto. Bueno, perfecto, ok, gracias. Gracias, gracias. Alguien dijo que los Sherberts son más ruidosos que los Jades. ¿Podrías refutar el stream? El stream estable, gracias. A ver. Pues que no Kawama era mod aquí. La única persona por el momento que me ha hecho el favor, la única persona que he invitado a ser mod es Jorge Digidare. Es el 21. Bueno, acuérdense, este de arriba, el que está abajo del box red, es el Jade. Y el que está abajo del Otemu Sky es el Sherbet. Vamos a ponerle una keycap. Entonces vamos a ponerle la celeste al Jade y la gris al Sherbet. Ahí va. Yo digo que los Sherbet sí hacen más ruido. Es que está más agudo el del Jade que el del Sherbet. Pero en cuestión de tactilidad yo lo siento igual. Más o menos igual.
Habría que ver cuál es el gramaje del click bar de cada uno, pero el del Jade está más agudo y el Sherbet está más grave. Entonces, por esa razón yo diría que el Jade hace más ruido. Coquelox, no tienes absolutamente nada que preocuparte, no pasa nada. No te preocupes, está bien. De hecho, ni siquiera. La verdad es que tuve un montón de trabajo después de hacer aplicar para el ¿qué es afiliado? Y ya ni supe si me lo dieron o no me lo dieron. ¿Ya se puede? ¿Ya les da opción de hacerlo? A lo mejor no. A lo mejor sí. No sé, pero no, no te preocupes, estuvo muy bien. De hecho, estuve viendo un ratito el stream. Y qué bueno que lo usaste para eso. Lástima que no te lo ganaste. Lástima. Todavía no se puede. Sí, ok, no. No, esto no me lo dieron, así que no te preocupes. Síguelo usando. Tú síguelo usando, no te preocupes. Miguel Bautista, ¿cómo estás, brother? ¿Cómo que andas haciendo tarea, hombre, estas horas? ¿Qué es eso? A disfrutar, échate unas partidas. Casi gano. Sí, casi ganas. Pero me dio el mod, ándale. Ahí está, ya. Ya te fuiste con premio de cualquier modo. Créanme que es una responsabilidad bastante, bastante importante ser mod de un grupo, de una comunidad, de un stream, de qué. ¿En qué me quedé? Placer. Para más placer, obviamente. ¿Consideras que los Holy Pandas son los mejores switches? No. 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 Chalifas. No, Chalifas. No creo que sean los mejores. Ya casi terminas, Miguel. Perfecto, muy bien. Pero es cool cuando les gusta el trabajo de mod. Así es, así es, así es, así es. Ustedes tienen madera de mod, así que está perfecto. Te enseñé a ti el próximo kit que quiero armar. Creo que no, pero compártenos un link. Un link sin. Como ven, si seguimos platicando. Y empezamos aquí a acomodar para lubricar. Ya por fin después de como. De como 2 meses. Un mes y medio que desoldé el teclado ya. Fui a comprar pincel. Para usar con el Crytox. Ah, sí, creo que sí me habías mostrado. O alguien me mandó un enlace de ese split, de un split de YMDK. El Natro te ganó el teclado del Arki. Pues cómprate uno, brother. Tú no te presiones. Tú cómprate uno y ya, listo. Aunque mi opinión. Para seguir la naturaleza de lo que es el teclado, que es para practicar, idealmente debió haberlo recibido el que lo ganó para que practicara. Pero está bien. Pero está bastante bien, como quiera. No sé si ya viste también el de Kibio, el Q-Frenzy. Q-Frenzy, Q-Frenzy. Y ahora tiene uno que se llama Sync, que es un 75%. A lo mejor sale un poquito más caro, pero yo diría que está más chido. Será hasta el próximo año el split. Muy bien, muy bien. Tú no te agüites. No, no te gustan los 75%, ok.
Bueno, pues ese, el Q-Frenzy es 60%. Así que ese sí te acomoda, ¿no? Te acomoda más. Mira, este es 60% y como quiera acomoda aquí las flechitas. Y de hecho tiene 67 teclas este en total. Y es 60%. Tiene más teclas que mi Discipline. Bato de harina, yo sigo esperando las piezas. Pero ya me llegó el NK65. Chalifas, gracias por el follow, brother. Muchas gracias, muchas gracias. Bueno, supongo que eres hombre, si no, corrígeme. Muchas gracias por el follow. Hola, ¿y el Discipline? Ah, el Discipline traía un detalle que ya no pude arreglar yo. Entonces, como era un kit de Annie, ya ven que estuvo dándonos soporte Annie ese día. Simón, soy vato. Nice, nice. Entonces no me equivoqué. Estuvo dándonos soporte ese día y llegamos a la conclusión ya después, porque compré otro puerto USB y se lo soldé y siguió dando problemas. Después en el área en el PCB, revisando las continuidades, estaba dando continuidad donde no debía, tanto con el USB, el conector soldado, como sin el conector soldado. Y le raspé y le quité a ver si no había puentes y como quiera daba, entonces ya mejor se lo mandé a él para que lo terminara. Entonces, pero ya, él lo arregló. De hecho, tuvo que puentear de los pads a los diodos Zener para romper ese ciclo que estaba causando que el USB no lo detectara apropiadamente. Pero si eso ya sobrepasaba por mucho mis habilidades, las pocas habilidades que tengo. Así que estuvo mejor que se fuera para allá con él. Adrián, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Adrián? Buenas noches. Qué bueno que te estás dando la vuelta. Pero ese es el, digamos, lo que terminó pasando con ese Discipline. Qué loco me pasó con una PCB. Yo le echo la culpa a la PCB. Sí. Por ejemplo, a mí me pasaba exactamente la razón por la que agarré, digamos, la responsabilidad de que me lo mandara fue porque a mí me pasó exactamente lo mismo con mi Discipline, pero mi Discipline es USB-C y literal están tan juntitos los pines que había un pequeño puente entre uno y otro y le tuve que raspar así poquito y limpiar con alcohol para que se quitara y ya funcionó. Entonces dije, seguramente va a ser algo similar, pero no. Resultó ser algo completamente diferente. Así que, pues ya. Afortunadamente ya está. Ya está funcionando y ya entre Annie y este chavo se iban a poner de acuerdo para enviarse el teclado. Bueno, por si por ahí había todavía alguien que tenía curiosidad de que si eso no Crytox y que el mix haciéndose pasar por Crytox. Ya casi no tiene, pero ahí se ve claramente la diferencia de color entre el Mix y el Crytox. El Crytox está súper lechosito y el otro está bien, súper traslúcido, así que. Para que no les den gato por liebre. Bueno. Vamos a empezar. Voy a empezar a agarrarlo de la tapita para quitarlo. Pero, mira. Este
se alcanza a ver. Eso, de hecho, todavía se me hace mucho para ponerle. Entonces, lo voy a quitar un poquito. No me vaya a pasar como un youtuber bien famoso que literal así metió el pincel y hasta parece Flux, ¿sí, verdad? Buenas. Hey, Natro, ¿cómo estás? ¿Ya tienes tu practice 65? Demo Wise, buenas noches. Creo que es la primera vez que veo a Demo Wise aquí en un stream. No sé si ya han dado en otros. Enfoca. Gracias. Entonces, para lubricar, si no tienes mucha experiencia o tienes un poco de duda, la verdad es que es bien, bien sencillo. Ya dijimos, agarramos un poquito con el pincel. Y lo que vamos a hacer es sobre los rielecitos donde pasa, donde desliza el switch, el stem. Le vamos a dar una pasadita. Yo nada más le doy así. Hay personas que le dan al fondo. O en otros switches sí le he dado al fondo. Pero estos no le quiero. No quiero que cambie tanto el sonido. Solo quiero que esté más suave. Entonces, por eso nada más a los puros rielecitos. Y en la parte de arriba también, básicamente nada más. Este sí a los cuatro lados. Porque el stem toca los cuatro lados de la base. De la tapa, a diferencia de la base. Pues no coincidimos en horarios, aunque te empecé a seguir fuera de directo. Ah, muchas gracias, brother. Te agradezco mucho. Bueno, qué bueno que hoy sí coincidimos. Y luego a medida que vas lubricando, la brochita va acumulando lubricante, entonces cada vez en teoría deberías de aplicar menos en el pincel porque algo del lubricante siempre se queda en el pincel. Yes, parece que entró en corto la PCB. Se accionaba toda una fila con solo tocar un pad. Con el dedo, ah, no manches. Pero pues está raro. Bueno, ya no terminé de ver ese día el stream. Sí lo probó el Arki. Y estaba jalando chido o traía algún detalle cuando lo terminaron de soldar. ¿En qué ciudad vives, Natro? Y por lo pronto, Shameless Plug. Esta Loop Station, el adaptador para el loop y el. ¿Cómo se llama? ¡Qué bárbaro! Pincel. Ahorita vamos a usar esto para que lo vean en acción. Es un kit que tengo normalmente en la venta. Se llama Lubing with Friends. Un ratito les paso la liga del video para que vean cómo funciona todo. Soy de Ensenada, el primito pesquero de Tijuana, pues. Órale, pues, órale, pues. Como pusiste los pues qué mala onda, que no estaba trabajando el PCB. Se podrán vender unos Gateron Yellow lubricados y filmeados. Pero, ¿qué pasará? Agujerados para. ¿Qué pasará el RGB? ¿Qué pasará el RGB? No entiendo. ¿Cuál RGB? ¿Qué es eso? Ah, ¿este de acá? ¿O cuál? ¿O cuál dices?
Ah, ok, ya. Se podrán vender unos Gateron. A mí se me rompió mi Loop Station a los 3 días. ¿Cuál Loop Station? ¿Cuál se te rompió? No fue una de las mías, ¿verdad? Pues no sé. ¿Estamos hablando de Gateron Yellow Milky? ¿O cuál es? No, 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 una de acrílico de verdad. Ando bien perdido con la conversación. Déjame, termino de hacer esto y lo leo bien. Ahorita vamos a aprovechar para hacer top lubin. A ver, otra vez. Sí se pueden vender. Ah, son los agujerados para el RGB. Ya entendí. Ok. Pues mira, la respuesta corta es sí. Nada más cuando lo vayas a hacer, explica qué es lo que hiciste y pone una foto o graba un video de 1 minuto y muestra el switch para que le digas, o sea, la persona que los compre bien sabiendo que eso es, porque luego no está cool. Uy, agarré un montón. Luego no está cool comprar algo que piensas que está bien, que tiene una condición y realmente tiene otra. Entonces es mejor explicar todo bien y si alguien se anima a comprártelos, pues los puedes vender. Bueno, vamos a para lubricarlos. La impresora 3D que tienes, ¿cuánto te costó? Me costó, creo que 4.300, algo así. 3.800, 3.800. Pero sí, o sea, en teoría de que los puedes vender nada más. Necesitas, pues, explicar bien y si alguien se anima, pues adelante. Ahora, con ese mod que lo hiciste, yo tal vez no los vendería muy caros por el mod, o a lo mejor alguien si sí quiere pagar, no sé. O sea, no, la verdad no me atrevería a darte una cantidad de dinero aceptable o no aceptable, ya necesitas ver todo eso. Bueno, como vamos a usar del 105, le vamos a echar un par de gotitas y luego los vamos a revolver. Ah, sí, o sea, no los vendas al mismo precio que los compraste, ¿verdad? Porque ya tienen loop y tienen los films. Nada más te comento, o sea, del mod. O mira más o menos en cuánto se está vendiendo algo así en el grupo, porque ya han vendido switches lubricados y film y con films. Y pues usa eso como referencia, pues. Eso es lo que yo hago cuando quiero vender algo. Busco en internet, Mercado Libre, lo que sea, cuánto cuesta más o menos, y ya de ahí baso mi precio. Pues que esté similar al mercado, ¿verdad? ¿Qué diferencia entre los Milky versus los Gateron Yellow normales? Que el material del housing no es igual, no es el mismo.
Creo que sería la diferencia importante. Entonces aquí la idea es usar el loopcito que tiene y darle una pasadita. Hey, Naulo Controller. Naulo Controller. Gracias por el follow. Muchas gracias. Yo digo que sí le podemos echar otras dos gotitas. Vamos a ver, vamos a echar otras dos gotitas. No tengo ahorita, o sea, grabado exactamente de qué material es cada uno, pero por ejemplo, tienes los que tienen el fondo blanco, digo, el fondo negro. Y el top milky. Y luego tienes los que son todos milky. Entonces el material negro con el material del milky no es el mismo. Entonces ahí hay una diferencia importante. Y luego están los otros que son los que son compatibles con LEDs SMD, que serían los RGB. No tiene nada de RGB el switch. Lo que pasa es que la parte de arriba es completamente transparente y deja pasar mejor la luz. Y seguramente esos ya los puedes encontrar de 3 pines. Usualmente los Milky y los que tienen el fondo negro son de 5. Entonces ahí podría estar la diferencia, pues, entre una cosa y otra. Pero depende de para qué los quieras. Por ejemplo, vas a ensamblar un PCB que no tiene RGB, pues, y quieres, digamos, la estética de los Milky, pues te vas por los Milky. Y si no te importa eso de esa estética, pues puedes comprar cualquiera de los dos. Por ejemplo, Noble Keys, hasta donde yo entiendo, son mejores los que tienen el fondo negro y la parte de arriba Milky, en cuestión de sonido. Entonces, eso es lo que yo usaría. Pero por ejemplo, ahorita estoy trabajando en un ensamble que va a llevar Milky por el tema del case, básicamente. Por eso hago mención de este asunto de la estética. Porque voy a usar acrílico amarillo y como blanco lechosito, ¿va? Entonces, por eso básicamente. Pero por ejemplo, si quieres, como por ejemplo este Coquelox, que tiene un teclado con RGB, con un montón de RGB, y quiere que se vea el RGB y estos switches que tienen el fondo negro, sí pasa, pero muy poquito. Entonces es mejor que compres los que son compatibles con LEDs SMD, porque el resto son compatibles, digamos, así nada más con LEDs de bulbito, ¿va? Entonces no te sirve. Por ejemplo, si agarras tu Razer Chroma, algo de esos normales con switches verdes o naranjas o amarillos, y le quieres poner unos Gateron Yellow, entonces ahí no importa, porque esos LEDs son de 4 pines y puedes ponerlos, y no importa si es Milky o es completamente Milky o mitad Milky, pues. Vamos a ver, ya me perdí ahí un poquito. Recomiendo teclado 60%, bro. Tengo un HyperX FPS, pero quiero... Sí. Mira. 60%. Y el cable. Creo que está fallando el cable. Dificultades técnicas. Teclado 60%. Sí. Sí recomiendo un teclado 60%. Vamos a ver.
Por las fotos luego que subes en el grupo de teclados, pues deja buen acabado la impresora. Sí, o sea, funciona bien. Por ejemplo, este case lo imprimí ahí y la verdad es que está bastante padre. Lo que sí es, todavía se ven las líneas. O sea, tiene algo de textura, no está completamente liso. Pero le di una lijadita y todavía estoy seguro que le puedo dejar, lo puedo seguir lijando y va a quedar plano como si fuera de molde de inyección, básicamente. Entonces sí, vale. Por ejemplo, estas piezas como son nada más funcionales, no las lijo porque eso aumentaría el precio por el tiempo que tendría que invertir. Pero nada más son funcionales en mi opinión. Entonces no necesitan verse tan. Y el case que hice para la novia de Rolas, no sé si anda por ahí todavía Rolas, ese sí le di un montón de pasadas con la lija, con un par de lijas, para que quedara lo más liso posible. Porque eso era lo que estaba buscando que tuviera. ¿Cómo le hago para ser vendedor recomendado en el grupo? Me habían dicho que con 5 ventas llevo 4. Es, digamos, mínimo 5, pero igual es como un poquito de discreción del staff. Pero tienes que tener las 5 ventas buenas, con buena, que te hagan tu recomendación en el grupo, porque esa es la evidencia que se ocupa para luego subir a la página de reputación. Si compras el sería el amarillo. Ok, muy bien. Literal, eso venía el stream. Bueno, ya duda resuelta, ¿verdad? Es que veo que recomiendan mucho los Milky en el grupo, pero me compré unos gatos en un hielo con fondo negro, como quiera, mis keycaps ni son. Sí, o sea, nada. Es más como la estética. O en teoría sí suena diferente el fondo negro con el Milky completo. Tendrías que ver qué te gusta más, pero nada más. Bueno, entonces otra vez, vamos a ver ahora el stem. Foca. Ahí está. Y luego para hacer esto, lo que queremos es, básicamente depositamos un poquito de un lado y otro poquito del otro. Y le damos una pasadita por los lados, por atrás. Lo único que no queremos tocar nunca, como estos son táctiles, es el bumpcito táctil. Entonces tratamos de evitarlo lo mejor posible. Y listo. Yo no soy tan fan de los switches lineales, soy más fan de switches táctiles, pero no estoy cerrado a tener lineales, entonces necesito tener al menos un ensamble con Gateron Yellow. Mis primeros dos teclados mecánicos fueron con switches lineales. Un Magic Force 68 con Kale rojos. Y un Drevo Grammar 84. Traía de la misma marca Drevo Blacks. Y ahí fue donde pude comparar y saber que los switches ligeros no son para mí. Yo no puedo usar switches ligeros. De hecho, o sea, los Gateron Yellow están en el límite de lo ligero que puedo usar. gramos es así como lo mínimo que con lo que me siento a gusto tecleando. Y de hecho, cuando haga también una.
Hice ahí una pequeña colaboración con Jorge, Digidare, de un PCB Split. Y tengo ahí unos Kalebox Jade Crystal que estoy guardando especialmente para cuando por fin pueda ordenar los PCBs. Ese ensamble va a llevar Jade. Y también se me hacen un poquito ligeros, pero los voy a hacer. Sí, tú, Digidare, Jorge. ¿Por qué no te llamas ya aquí Keep Lounge? Pregunta. Nada más para saber. Tengo esos Kalebox Jade guardaditos para cuando ves ensamble. Espero. Espero que sea pronto. Entonces, la idea es tener variedad, pues. Por ejemplo, tengo ya un 60%. Tengo un Numpad, o sea, el Romac, un Acropad, el Gherkin 30%, el Split 40% ortolineal, un 65%, o sea, uno nada más. Ya lo tengo. Tengo ya 75%, que es el Drevo. Entonces, uno de cada uno. Prueben, o sea, la idea es probar. Yo, por ejemplo, me hice fan de los Switch Testers porque eso fue lo que, o sea, por ejemplo, ahí supe que los Blue normal de Click Jacket jamás. Compré un Switch Tester que traía un Cherry MX Blue y dije, no gracias, nunca en mi vida voy a usar eso. Y luego, curiosamente, los Otemu Blue hacen todavía más ruido que los Cherry, o que los Gateron, o que los Kale. Me imagino que es por el material. Los Kalebox Yellow se me hacen lo peor. ¿Por qué? ¿Por qué se te hacen lo peor? ¿Los Dark Yellow? Porque están más pesados. Kalebox Brown. Los Kalebox Brown son buenos, están suaves. De hecho, sería uno de los. Es uno de los pocos switches táctiles que, si no lubricas, están bien, porque están bastante suaves. La verdad es que en general los switches Box están súper, súper suaves. Kale ha hecho un muy buen trabajo con esos moldes. Y no están para nada rasposos. Lo más pesado que he probado fueron los Otemu Blue y los que le hice el Jailhouse. Ah, ok, modo de silicón, nice. Me dolían los dedos en medio día del. Ah, caray. No, pues entonces si necesitas switches ligeros. ¿Sabes qué te recomiendo entonces? Cómprate unos Gateron Clear. Son lineales y están súper, súper ligeros. Y están bien suavecitos. No lo sé, me suena muy grande todavía decir Keep Launch cuando tengo pocas ventas. Yo diría que te hagas dueño de tu marca. No tengas miedo. Gracias, gracias. Haisakusoma. Gracias, brother. Igualmente. Espero que en lo que están aquí viendo también disfruten de alguna bebida. La bebida de su preferencia, favorita. Después de todo es viernes.
mí lo que son Gateron Clear y Killbox Dark Yellow no lo soporto, no me gusta muy. No, 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 pero los Gateron Clear están ligeritos. No están pesados. De hecho, creo que es el Gateron más ligero que hay. Si el Ronin sale antes de que termine el año, seré muy feliz. Pancho, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Buenas noches. ¿Por qué tan noche? Pues ya ves. Hoy me dieron permiso de desvelarme. Hoy me dieron permiso. O bueno, eso digo yo, a lo mejor no me dieron y yo aquí ando sin permiso. Pues que luego ya ves que la pequeña ayudanta luego se pone bien intensa y quiere andar metiendo la mano en todo, entonces ya mejor me esperé a que se fuera a dormir. Que no quiero causar un accidente. Te van a desconectar el modem. Ah, Jaisa Kusoma, muchas gracias por el follow. Muchas gracias, te agradezco mucho. Válgame, ando bien torpe. Jorge, The Keep Lounge o Digidare, como está su nickname aquí en Twitch. Es moderador en el grupo de teclados mecánicos, diseñador de PCBs, de cases. Trae unos proyectos bastante, bastante interesantes. Y él el otro día me hizo el favor de escuchar una locura que escupí un día en un stream y se puso a hacer un PCB. Así que muy pronto vamos a estar haciendo algo con ese PCB. Y tranquilamente vamos a poder regalar al menos un kit de eso, ya que aseguremos que están funcionando a la perfección. Así que de hecho estoy preparando algunos giveaways. Un par de giveaways de cosas pequeñas, nada más por el hecho de que me acompañen. No tienen que hacer absolutamente ninguna otra cosa. Solo como agradecimiento de que vienen a escucharme balbucear. Nunca he lubricado switches blue. Voy a tener que. Ahí tengo unos Otemu que no sé si anda todavía por ahí Miguel. Que tal vez quiera donar a la ciencia. Por razones científicas. Bueno, y si se van a preguntar por qué no estoy filmeando o poniéndole film de mis films a estos switches, uno, no creo que los necesiten y número dos, están muy gruesos los films. No, no se llevan bien esos films con este housing. Todavía me da risa recordar cuando Isaac me pidió ser mod. ¿Por qué te da risa? ¿Por qué te da risa? ¿Cómo te fue con el partner? Pues la verdad es que ni había revisado, pero viendo aquí el asunto, como todavía no le sale a ustedes disponible para hacer suscribirse, entonces no me lo dieron. Pero no he revisado. No he revisado porque no me fijé si me dieron un motivo por el cual no se hizo. Pero bueno, no estoy buscando.
No estoy buscando dinero tampoco. Pero así como que, bueno, pues que salga para algún proyecto más. O de ahí que salga para comprar switches, teclados, para regalarles cosas. O sea, al final todo va a volver a la comunidad, ya sea en conocimiento o en opiniones o en especie. Van a ver al final de esto que vamos a usar bien poquito lubricante, porque esto no requiere tanto. Y vamos a dejar uno de los switches, va a quedar sin lubricante, que va a ser el de control, para ver cuánto tiempo tarda en perder ese efecto silenciador del lubricante. El case que lleva este teclado, este Gherkin, es de acrílico. Me aventuré a hacer un case de acrílico. De hecho, el buen Jorge me ayudó a me asesoró un poquito a la hora de generar los archivos. Y luego ya yo le hice un par de modificaciones y por fin ya lo terminé. Recién cuando ensamblé el Gherkin no tenía terminado el case. Entonces solamente era la parte de arriba y la de abajo. En medio estaba hueco. Se veía un poco extraño. Pero ahorita ya tengo ya todas las capas. Así que ya podemos ensamblar. Ya. Oye, Jorge, por cierto, ¿qué pasó con su stream de suyo de ustedes? Estaba yo esperando para entrar a verlo y no hubo tal cosa. Fíjate que con la impresora podría hacer los insertos del Jailhouse y probar. La verdad es que no me gusta cómo suenan y la tactilidad tampoco es muy... La verdad no es muy buena. Los únicos con Click Jacket que no he probado, que quiero probar, son los Cherry MX White. La verdad es que usar... Cherry tiene un par de switches buenos y no los aprovecha porque tal vez no sean comercialmente viables. Los Cherry MX Clear son un buen switch. Nada de popularidad, tienen cero popularidad, pero es un buen switch.
Sale Haisak Kusoma. Buenas noches, brother. Que descanses. Ah, bueno, entonces yo me quiero imaginar que los Cherry MX White podrían ser buenos, o me podría sorprender con ellos, así como me sorprendí con los Clear. Al menos eso es lo que pienso. Me fui por un momento, pero ahorita que mencionaste el Gatehouse, cuando iba a ser mod, al buscar vi muchos, les quedaba un sonido horrible, peor que la membrana. Pues sí, es posible que no suenen absolutamente nada bien, pero el punto sería más con el propósito de investigar más que, o de comprobar resultados más que tratar de buscar algo que sea bueno. Bien baratísimo que salió ese kit de Concord. Baratísimo. Y cuando publiqué el plan para la versión 2, la revisión, segunda revisión, quedó muy bien. Quedó muy bien. No sé si de la última foto que me mandaste hiciste algún cambio, pero estaba muy bien, Jorge. Muy bien. Dame 3 Concord, please. Y le pones aguacate. La música está alta. Ok, ahorita le bajamos un poquito. Vamos a ver. Tú me dices si está mejor. ¿El volumen del micrófono está bien? Ese sí está bien. Denme feedback, pues. Bájale un poco. Ah, mira, Joacoma, no había visto que aquí andas. ¿Cómo estás? Buenas noches. Sí, fue esa canción, traía más volumen. Estaba más intensa. Tal vez los quiere regalar, Jorge. Tal vez Miguel decide regalarlos a sus familiares y amigos.
Malabares. Yo quiero ver eso. A mí lo que me causa conflicto con las PCBs que vendes es lo que no tengo keycaps para usarlos. Ah, ok, ya. Pues hay que comprar keycaps, brother. Tu problema tiene solución. Esa es una buena definición de hacer malabares. Nice. Están quedando bien padres. Oye, Coquelox, ¿y cuál modelo compraste? ¿Cuál modelo de monitor? Se vayan a poner a pelear, chicos, por favor. Que de vidrio soplado. Eso estaría bien intenso. Eso estaría bien intenso. Mis PCBs son para la gente que quiere divertirse, hasta las HK sirven. Y créanme que eso es... Créanme que a Jorge le duele en el corazón recomendar HK Gaming. Así que tómenlo. Tómenlo como un buen consejo. Un ratito, un Exil. Ok. Yo aproveché en mayo, compré un Samsung. ¿Y ahora? Ahora me faltan piezas. ¿Y ahora quién podrá ayudarme? Un Samsung con panel VA. De 27 pulgadas, 2K, 144 Hz. Y estoy muy contento. Me faltan dos. Ah, están puestos en el teclado. Ya me había asustado. Son los que están arriba del Pro Micro. Ya me había asustado. Ese güey se queja de no ganar un Practice 60 y ya tiene todo el PC Gaming completo. No, pues igual y está chido ganarse algo que tiene. Yo la verdad ni entré, o sea, no hice la dinámica para entrar porque le habría de quitar a alguien más el gusto de tenerlo.
Bueno, dijimos que vamos a dejar uno sin lubricar. El domingo es mi cumple, a lo mejor y guardo para uno. Seguro, a ver. Un tal Talani. ¿Quién sabe? Ese Ani vive ocupado entre la escuela y hacer sus teclados. Luego no se reporta. Es raro verlo. ¿Qué le contamos, estimado Jorge, del Fox 50 Split? Es el primer ergo que usaré y el practice, el primer 100% que usaré también. Nice. Está bastante chido. ¿Cuál es el primer ergo? No vi, sí vi. No vi. ¿Cuál es el primer ergo? Natro. Conste que me esperé varios meses. Ani se tardó mucho en sacar su teclado Hot Swap hace 4 días. Pues ahí está. Pues véndelo, brother. Véndelo. Estoy seguro de que alguien te lo va a comprar muy rápido. Muy rápido. Cuando yo tuve el GK64, o sea, ni siquiera lo puse a la venta. Alguien me escribió y me pidió que se lo vendiera. Se lo vendí. Vamos a dejar uno sin lubricar. Este lubricante está tan blanco que pinta. El Arizo, nice, muy bien. Así es. Aunque la suerte no existe, alguien se lo tenía que ganar. Lamento decirte que no es ortolineal. No. Sí, no. No, nada que ver. Ahorita te digo que es ortolineal. Ortolineal es esto, que es una cuadrícula. Están todas las keycaps en una cuadrícula. Este, que es lo normal, se llama staggered o escalonado. Sería tal vez la traducción más como algo que se acerque. Si te fijas, o sea, están escalonadas las teclas. Y aquí están, es una cuadrícula. Esto es ortolineal. Que al mismo tiempo no es lo mismo que ergo, que ergonómico, porque los ergo tienen una
distribución un poquito diferente. Pero, o sea, digamos, la cuadrícula hacia abajo y hacia arriba, así es. O sea, esta cuadrícula. Pero ya cuando los tienes, la cuadrícula así, están saltadas. O sea, el staggered, en lugar de ser horizontal, es vertical. Según esto, para adecuarse a la diferencia en la altura de los dedos. Hasta donde entiendo. ¿Entendieron, muchachos? Porque les voy a poner un examen ahorita que terminemos. A ver si se acordaron. Ay, lubriqué el... Qué suerte. Bueno, ni modo. Que no me recordaron, chicos. Vamos a sacar uno de una vez de aquí. Ándale, los ergos son si la columna es lo que está escalonado en lugar de la fila. Ándale, ese link que puso ahorita Jorge es el Fox 50 Split. Cuando vi, porque mandó a hacer el PCB de ese diseño en una sola pieza, normal. Liminal. Y entonces le dije yo, no podrás hacer split. Y sí se lo aventó split. Y la verdad es que la distribución quedó bien padre. Ese es el que vamos a mandar a hacer. Y les vamos a regalar uno. ¿Cómo no? ¿Cómo se ponen los tabs clipping? Pues igual. Exactamente igual. Solamente no le pones el tornillito. Ahorita les muestro, aquí tengo. Lo que sí no les recomiendo es usar clipping en PCBs que tienen muchas opciones de distribución, porque los orificios en los que van quedan más abiertos. Y eso causa... Eso básicamente va a causar que no quede bien fijado. Se va a mover. Porque no tiene cómo agarrarse. El clip no tiene de dónde agarrarse. Recuerdo que Frank dijo que ya no me... Pero ya no me acuerdo. Ahorita te explico. ¿El alambre para qué lado va? Ah, pues que depende. Este es un PCB de... Ya se me olvidó cómo se llama. Nightmare. Tienes un orificio grande y un orificio pequeño donde puedes poner el estabilizador. Entonces, si tú te fijas, el orificio grande es donde va la parte esta del ganchito. Y el orificio pequeño es donde va el tornillo, básicamente. Mira. El orificio grande es para el lado que tiene el ancla y el orificio pequeño es donde va el tornillo o donde está el clip. Mira.
Este es el clip y aquí este es screwing, ¿verdad? Tiene el orificio para el tornillo y este nada más es un clip. Entonces esta parte de arriba donde va el ancla es exactamente igual, lo único que cambia es el clip acá. Y se pone exactamente igual, lo único que haces es el lado del clip para donde está el orificio pequeño. Sí, metes primero la parte donde está la anclita para que se fije y luego ya nada más lo empujas. Que este no quiere entrar. Ahí está. Bueno, con uno que entre, nada más para que veas. ¿Ya te fijaste? Y aquí, pues, no hay tanto peligro de que se salga. Pero si aquí tuviera más la abertura más grande, el clip no tiene de dónde agarrarse. ¿Sí? ¿Dudas? ¿Qué nos quedamos? ¿Puedo mostrar otra cosa? Sí, adelante, por favor, con confianza. No necesitas preguntar, brother. ¿Qué rollo? Yo sí quisiera ver lo que traerás. Sí, dale, adelante, Jorge. Ese split yo creo que sí se arma, pero tendría que ver lo demás. Ok. ¿Sí viste el otro día a Teija le hizo raid a Frank? No vi, fíjate, no me di cuenta. Pero qué chido. Hace ratito vi, cuando estaba yo publicando lo de mi stream, vi que puso ahí un teaser. No sé si Teija va a estar con Frank o Frank con Teija, pero chidísimo. Brando me vendió unos tabs clipping. Es la primera vez que los uso. Nice. Oiga, profe, ¿y los handwire cómo se les pone los tabs? Pues en este caso podrías imprimir un 3D, un adaptador. O como tienes un plate, pues les pones estabilizadores de plates, tabs. Hoy intenté hacer un hardware, no pude. Uf. Qué mala onda, brother. Qué mala onda. ¿Por qué no pudiste? ¿Qué te faltó? Hay un STL en Thingiverse para los estabilizadores. Para adaptar los estabilizadores PCB mount a los handwire o ponle estabilizadores plate mount. De cualquier modo vas a usar una placa, entonces solo que la placa sea compatible con plate mount y listo. Listo. No puedo soldar los diodos y tampoco flashear el Pro Micro. Pues no estoy seguro de cuál sería el detalle. Yo honestamente todavía no hago un handwire. Pero tengo ahí un... Tengo un plate con el que podría hacer un handwire. Handwire. Una maestra me dijo que le puedo llevar un handwire para pasar el examen. Este vato.
se lo propuse y jaló. Nice. ¿Y ya lo empezaste? ¿Ya lo hiciste? ¿Y tiene que ver algo con la clase o fue así nomás de puras ondas? No sabía que todavía estabas estudiando, Pancho. A ver, Jorge, déjame, termino de lubricar este stab, este stem. Para ver tu enlace. Es solo una imagen, ¿verdad? Vamos a ver. Lo siento. Está muy padre. Muy, muy padre. La verdad es que te sacaste un 10 y medio con ese diseño. Se ve muy padre. Latón y aluminio, me imagino. Estás pensando para los materiales. Está fregoncísimo, brother. ¿Qué es lo que no te convence? ¿Qué parte? Okay. ¿Qué es lo que no te convence? No entiendo, no entiendo. Bueno, sí, mira, aquí en la parte de aquí, sí, te falta tu logo, tu loguito aquí, la tacita, se va a ver bien padre. Se vería muy, muy padre. Tal vez, ¿sabes yo qué le haría? Lo extendería un poquito más. Y le haría unos estos donde va el gasket para hacerlo más flexible, tal vez el PCB que fuera como una pestañita. Pero eso implicaría que aumentes el tamaño del case. Tal vez eso era sería lo que le cambiaría, como para hacerlo diferente. Si fuera ahorita ya estaría mojándome. Pues me gusta mucho que tengas este diseño. ¿Cómo se ve por abajo? Esta parte de atrás se extiende, o sea, esto, por aquí se une, ¿o qué onda? O sea, se desliza como un cajoncito o algo así. Métele una waifu por abajo. Y ese Jorge trae ahorita varios proyectos
en puerta. Muy interesantes. A ver, ¿cómo está esto de que me está sobrando un... A ver, denme un minuto, regreso en un minutito. Ya regresé. Le acabo de mandar una foto a mi botista de los proyectos que tengo presente. No consigo mostrar. Gasket Mount. Si tengas por ahí la liga, una vez compartiste una liga, Jorge, que explica, pero básicamente, por ejemplo, este es tray mount. Eso significa que el PCB está atornillado al case. Y el que estamos, o sea, y el que vamos a trabajar ahorita es sandwich mount. O sea, es el PCB está en contacto nada más con el plate a través de los switches. Y entonces el plate está atornillado al resto del case. Eso es sandwich mount. Entonces, como si ves ahí en la foto, tiene como unas pequeñas como gomitas. Gasket básicamente es un empaque. Entonces, hay gasket mount que es un empaque completo, todo alrededor. O como él lo tiene, el case se va a atornillar y va a hacer presión sobre esos pequeños empaques. Y así es como se va a fijar el plate, el PCB, al case. Básicamente eso es. Ya me voy a mimir, estoy muy viejo para... Descansa, brother, descansa. No te presiones. Buenas noches, gracias por darte la vuelta. Que le hice la llave a Len.
Ya viene la parte cool. Ahí vengo otra vez. ¿Ya tienes pensado cómo vas a mandar a hacer esos gaskets? El Kata es un proyecto bastante padre. ¿Ya mandaron a hacer el prototipo, entonces? ¿Ya lo están haciendo? ¿O qué onda? Suelten la sopa, pues. Suelten la sopa, pues. Ok, muy bien. Perfecto, perfecto, perfecto. Me gusta ese plan. Me gusta ese plan. Voy a soldar un par de switches de una vez en este extremo para... Literalmente tendré como 50 Pro Micros USB-C. Neta. Yo quiero. Dame, 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 dame. Quiero, 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 quiero. Dame. Solder cam. Soldercam, tu
querer un poco de ajuste, pero ahorita lo ajusto. El otro día usé el cautín para ponerle los insertos aquí de a este de latón y le bajé la temperatura, no me había dado cuenta hasta ahorita. Natro, gracias, buenas noches. Descansa, descansa, brother. Buenas noches. Lo mejor de los Pro Micro es que es un conector USB de los que agarran como matrimonio. Gracias, Natro. Buenas noches. Descansa. Sí, la verdad es que ya no más micro USB, ya no más mini USB. USB-C, all the things. Sí, Coquelox. Ese kata está bien, bien precioso. Mr. Pirulito, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Con qué lubricelos? 205 grados cero. Con el mix de este Juan Pablo, Lubin Key. Y los resortes les puse 105. Buenos días. Oiga, mi caguama se fue. Ya no supe. Ya no supe si se iba a caguama.
Este es el del Yolk Purple. Y pues, obvio, el stem de Halo Clear. Muy bien. ¿Está listo eso? ¿Qué onda, chavos? ¿Qué más andan haciendo? ¿Qué otros proyectos traen por ahí? Aparte de lo que ya nos platicó Jorge. ¿Qué te hace el internet, brother? ¿Qué te hace? Cámbiate. Cámbiate de proveedor. Un poco tarde el stream, bro. Un poquito tarde, empezamos tarde. Ya es tarde, vienes. Ah, ya van a ser las 2 de la mañana. Ni cuenta me había dado. Está tan a gusto la plática que ni cuenta me había dado. 1:42. Ya vamos para 2 horas de stream. ¿Cómo estás, Arki? ¿Cómo te va? ¿Cómo te lo va? Pero bueno, ya vamos a acabar. Ya falta menos. Y nada más soldamos. Y damos por hecho. Este es un tacho. Con razón ya se anda yendo la gente a dormir. Y yo aquí como si nada. Bien, mañana con la idea de hacer stream un par de horas, pero tengo hueva. Pues tú dale, brother, tú dale.
Dicen por ahí, sin miedo al éxito. Hacer stream a las 5 de la mañana. Pues estoy seguro que va a haber alguien por ahí para ver un stream a las 5 de la mañana. ¿Y de qué vas a hacer tu streamer aquí mañana? Vas a armar algo. Ensamblar algo. Como dice por ahí el youtuber aquel. Vas a montar. Vas a montar algo. Pues. Ya ven qué rápido es soldar. Súper, súper rápido. Aparentemente eso es todo. Voy a decir como el otro día que me andaban criticando mis impresiones. Un chavo que dijo que él las hacía mejor, que si querían, él se las hacía mejor. Bueno, en este caso estoy seguro que hay mejores soldaduras, pero esto es trabajo honesto. Ahora vamos a ver si funciona. ¿Qué tal que no funciona? Sí, este Gherkin lo he estado usando solo de MacroPath, exactamente. Ahorita está configurado como MacroPath.
podemos comer en stream. ¿Sí? ¿Sí? Yo digo que sí. No sé. Yo no lo haría porque yo como muy curioso. Conoceremos a Marifer en video. Ándale. Oye, va a estar bueno ese stream entonces, ¿eh? Chapito stream versión 2. Muy bien, muy bien. El último que hizo fue hace como 3 semanas lubricando 10 switches. Nice. Muy bien, vamos a ver. Vamos a ver. Bueno, esto definitivamente no tiene vía. Entonces nada, vamos a usar el kit este. Pues tenemos... para que vean que lo tengo configurado bien raro. Esa debe ser función. ¿Listo? Todo funciona. Que pues de hecho es así. Pues el otro día que no sea hoy. Un día me dijiste, si hay, te voy a mandar el hex, si no me lo mandaste. Tú me dijiste. Has dormido bien, güey. ¿Por qué? ¿Me veo ojeroso? Yo siempre estoy ojeroso, así vivo. Duermo 6 horas diarias. Pero aparte ya es tarde. Hoy me desperté a las 6:30 de la mañana. Entonces, mi gente, voy a cumplir 20 horas despierto. Bueno, vamos a... Ya no me acuerdo cómo iba esta cosa. Horas despierto. Gracias. Vamos a ver. Bueno, pues sí. De aquí para allá. Pero es que les estaba diciendo que ya quería armar el teclado.
tenía. Ya ni me acuerdo cuándo lo desoldé. Igual fue aquí en el stream. Y no me puedo acordar cuándo fue. Pero ya había pasado demasiado tiempo, así que ya tocaba. Era justo y necesario. Bueno, este es el primer case que hago completamente de acrílico. Y aprendí un par de cosas. Un par de cosillas. Como por ejemplo, a poner las cosas al revés. Ya ves. Sí lo busqué. Sí busqué a ver si estaba ahí en el repositorio. En la lista. Lo busqué y no estaba. Y luego tú me dijiste, sí, sí tiene. Luego te lo paso. Pero no, no tiene. Tendrías que mandar a hacer tú los... meterle el request, ¿no? Con el... para que lo acepten. Pensé que ya lo habías armado. Yo pensé que ya habías armado el practice. Ese día ya no me quedé todo el stream. Ya no supe en qué quedó. ¿Ya le arreglaste lo del corto? Se me ocurrió comprar estas tuercas de seguridad para probar. También padres porque no se aflojan ni de chiste, pero necesitas la llave y aquí el dadito para apretarlo. ¿Qué tal este Chunky Boy? Necesito. Yo la neta quiero un case para mi Lily 58, así de color morado junto con su acrílico para los OLEDs. Órale, brother, nos lo aventamos. Mándame un mensajillo y claro que sí, te ayudo si quieres. La verdad es que no está nada difícil
Bueno, no voy a decir que es la cosa más sencilla del mundo, pero tampoco es la cosa más complicada del mundo. Bueno, le voy a pedir prestadas las keycaps al Discipline, porque quiero ver cómo se ve. ¿Creen que ya sea demasiado blanco? Sí, mira, para hacer tu case de acrílico no necesitas hacer ningún render. De hecho, no sé si el chavo ese de Keyhive tiene los archivos disponibles. Deben de estar disponibles, ¿no? Así como para el del Nightmare. Bueno, yo de ahí saqué los archivos para... para cortar, porque ese es el otro case que estoy haciendo. Yo digo que este case se vería chido con unas keycaps MT3 o CAT. Así, así, así. Cuenta, cuenta. Suelta la sopa, pues. Normal de esta cosa, vamos a ver. Esto es backspace y esto es space. Quedó bien, ¿no? Y pues sigue esto y luego esto. Dale, Miguel, buenas noches. Gracias por darte la vuelta. Te agradezco mucho. Y este es Enter. Bueno, creo que ya podemos quitar la solder cam, ¿verdad? Sí, sí o no, no. Esta es la parte de atrás, me encanta. Me encanta la parte de atrás. Aunque sí podría ponerle otra capa de estas acá arriba. Sale, Coquelox, descansa, brother. Buenas noches. De cualquier modo, ya terminamos.
Gherkins for life. Y luego si me dicen, ¿y los números, bro? ¿Dónde están los números, bro? Aquí. Yo creo que así con este combo sí lo puedo usar ya de main. A ver, ahí va. ¿Listos para el... prueba de sonido? ¿Listos, listos? Aquí. Backspace, space, enter. La Q es la que no tiene lubricante. Ah, por, lo dejé así como una forma de control para saber cuánto tiempo le va a tomar al Crytox perder su... efecto silenciante, por decirlo de algún modo. Pues sí me gustó cómo quedó. Sale pues, chavos, muchas gracias. Déjenme hago una cara rara para el... para cuando suba el boda a YouTube. Bueno, chicos, hemos montado un teclado orto lineal. Ha quedado montado. Dale pues, chicos. Vive el orto. Pues muchas gracias. Muchas gracias por acompañarme tan tarde. Les agradezco mucho por su tiempo. Ah, sí, sí, sí. El teclado imposible. No, nos hemos montado el teclado imposible. Bueno. Buenas noches. Buenas noches, gente. Gracias por acompañarme. Nos estamos viendo la próxima semana, otra semana, espero poder hacer un stream. Este, quiero hacer una comparación Crytox versus Mix Limloop, así que creo que ese es el tema del siguiente stream. Buenas noches a todos, muchas gracias, que estén muy bien. Buenas noches, cuídense, pórtense bien, usen cubrebocas. No anden en lugares con mucha gente y pues manténganse sanos. Bye.